Hola amigas y amigos del Venezolano TV España, soy Noé Pernía y les saludamos desde nuestros estudios en Madrid, transmitiendo a través de nuestro canal por la web streaming www.elvenezolanotv.es. Hoy vamos a navegar por las aguas de la diplomacia internacional española y por supuesto que también conversaremos sobre las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela. ¿En qué estado se encuentran y cuántas heridas, zarpazos, manotazos y provocaciones suman ya los gobiernos de ambos países? Así que tenemos con nosotros a Luis Ayllón, un especialista en diplomacia y relaciones internacionales que nació en Huelva en 1953. Creció y estudió en Valladolid, donde comenzó en el mundo del periodismo a los 18 años, por allá finales de los años 70 o principios de los años 70, en el diario El Norte de Castilla. Después se traslada a Madrid para estudiar la carrera de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, donde se gradúa en 1976. Justo un año después de la muerte de Franco, es decir, estamos frente a un caballero que lleva más de 40 años en el ejercicio del periodismo, trabajando en los medios más prestigiosos de España. Señor Luis Ayllón, bienvenido. Muchas gracias. Hemos de destacar también que Luis Ayllón desde 1985 se ha dedicado a hurgar en las cuestiones de la política exterior española, cosa que sigue haciendo desde su blog The Diplomat y desde el diario ABC con su otro blog, Terminal Cero. Tiene la cruz de la Orden de Isabel la Católica y es vocal de la Junta Directiva de la Asociación, de la Prensa de Madrid. Es decir, el gremio de todos los periodistas, que estamos en España. Bienvenido, Luis Ayllón. Y bueno, el primer tema sobre el que tenemos que conversar es sobre el que más molesta un poco a España, que es sobre el terrorismo yihadista. Ayer el ministro del Interior español decía que si tenía que pedir el cierre de una mezquita, lo haría. ¿Por qué cree usted que esta declaración tan contundente del ministro del Interior perturba y quizás molesta un poco, no solamente a los oídos españoles de cultura occidental, sino también a los oídos españoles de cultura musulmana? Bueno, yo creo que no tendría por qué molestar, porque si hay una mezquita en la que todo se desarrolla con normalidad y cumple sus funciones, pues nadie tiene que tener ningún problema. Ahora entiendo que si una mezquita se utiliza para otros fines distintos de los propios a los que está dirigida, pues no tendría por qué molestar a nadie que se cierre, ¿no? O sea, que se cierre porque ha infringido la ley, ¿no? Porque está haciendo otras cosas. Si se dedica a hacer llamamientos al terrorismo, a hacer llamamientos al yihadismo, en fin, pues yo entiendo que se podría actuar perfectamente en España y en cualquier otro país. Ten en cuenta que en España sufrió ya los embates del fundamentalismo, del terrorismo fundamentalista islámico en el año 2004, claro. Uno de los atentados más serios que ha habido en Europa, ¿no? Por cierto que los datos dicen que desde esa fecha para acá hay 571 detenciones y de esas 571 detenciones solamente 45 son en este año 2015, sí, de sospechosos por estar incursos en delitos vinculados con el terrorismo. Esto no quiere decir que realmente estamos en un estado que nos debería de motivar cierta alarma. De hecho, mencionan el número 4. Sí, bueno, evidentemente yo creo que cualquier estado europeo en estos momentos, bueno, no solo europeo, sino cualquier estado occidental, incluso muchos países árabes tienen que estar en un estado de alerta porque los atentados se están cometiendo en cualquier punto, ¿no? A mí me produce una cierta, no sé si tranquilidad, pero por lo menos el hecho de que se esté deteniendo a personas y que no se hayan cometido atentados en España desde hace tiempo, ¿no? Por parte de terroristas yihadistas. Yo creo que es una señal de que se están haciendo las cosas bien. Creo que además hay una buena cooperación internacional, que me parece que es fundamental en este aspecto, ¿no? Que haya una cooperación. En España lo hemos vivido con el terrorismo de ETA, en el que uno de los asuntos fundamentales para que ETA haya, digamos, quedado en algo residual y que no actúa, ha sido la cooperación internacional, particularmente de Francia, que son los vecinos. O sea que en el caso del terrorismo yihadista, me parece que está siendo muy importante la cooperación con los países occidentales y también con muchos países árabes, entre ellos Marruecos, donde tenemos una colaboración estupenda últimamente, ¿no? Ahora, digamos que la dinámica cultural de nuestro país de España, una cosa que nos preocupa es esa palabra que es terrible, la islamofobia. Es decir, sí, que a raíz de toda esta mecánica de combate contra el terrorismo, también paguen los inocentes. Sí. Es decir, que no todos los musulmanes tienen por qué ser terroristas y no todos los terroristas tienen por qué ser únicamente musulmanes.
¿Cómo controlar eso? ¿Cómo evitar que esto desemboque en un estado de terror islamofóbico? Evidentemente es lo que comentaba al principio, por ejemplo, de que las mezquitas ejerzan la función que tienen que ejercer, pues es un asunto que, digamos, contribuiría a eso, ¿no? Porque si en las mezquitas los mensajes que se dan son mensajes de concordia, de paz, y de, pues digamos, no tenía por qué haber esa islamofobia. Es cierto, como usted dice, que evidentemente cuando surgen cosas con este tipo, que hay detenciones de islamistas radicales, tal, pues hay una cierta tendencia a hacer recaer en toda la colectividad musulmana, que por supuesto la inmensa mayoría no son ni apoyan la violencia, ni mucho menos están con los yihadistas. Pero es verdad que habría que pedirles, a lo mejor, a las personas que tienen influencia en esa comunidad, como pueden ser los imanes en las mezquitas, que, digamos, contribuyan a desechar esa imagen, ¿no? Porque si no, por desgracia, el ser humano tiende a englobar a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Y no solo con el tema terrorista, sino con otros temas también, ¿no? ¿Y no lo están haciendo? Creo que puede haber ese riesgo de que cada vez, al ser cada vez más frecuentes los atentados, se llegue a eso, ¿no? Que sería una pena, porque evidentemente también la mayoría de las víctimas del terrorismo yihadista son musulmanas, están produciéndose en países musulmanes, ¿no? Con lo cual no debería ser así, pero por desgracia es fácil que ocurra, ¿no? Pero usted mencionaba, por ejemplo, la labor que se pudiera hacer desde las mezquitas o desde las escuelas musulmanas por parte de los imanes, los directores espirituales del Islam. ¿Qué pueden hacer ellos desde su punto de vista para contrarrestar los brotes de islamofobia en España? Por lo menos dar la idea de que en las mezquitas se enseñan las cosas que se tienen que enseñar y no otras distintas, ¿no? Y ellos mismos, digamos, erradicar o decir dónde no se produce esto, ¿no? Dónde no está sucediendo así. Y bueno, da una imagen de que están muy metidos en la sociedad española, que quieren contribuir al desarrollo de la sociedad española, a veces pues con la necesidad de adaptarse a lo mejor a la vida que se vive en los países en que están, y no tratando pues de a lo mejor de imponer o de imponer incluso a las personas que son de su religión, que son musulmanas, pues unos comportamientos que a lo mejor van en contra de lo que se vive en la sociedad española, ¿no? Hay analistas que piensan, analistas por supuesto de cierta textura, ¿no?, que opinan que el surgimiento del Estado Islámico no es más que, de alguna manera, un artificio por parte de las grandes potencias que necesitan agenciarse del miedo para poder generar influencia geopolítica en Europa. Es decir, como que cohesionar a todo el mundo en favor o de los Estados Unidos, de los países, digamos, más poderosos del mundo occidental. Y por otra parte, Estados Unidos en una oportunidad declaró leímos que ya había controlado definitivamente al Estado Islámico. ¿Qué puede creer uno como lector y como consumidor normal, común y corriente de informaciones? ¿Es realmente una manipulación? O recordando, por ejemplo, los cohetes de cartón de Saddam Hussein. ¿O realmente existió el Estado Islámico y ya podemos decir que ha sido derrotado por los Estados Unidos? Bueno, derrotado es obvio que no ha sido derrotado, ¿no? Porque yo tiendo a, vamos, me resisto a creer que haya una especie de conspiración, o sea, de que se creen grupos terroristas y tal, pues con la idea esa de control, de seguir controlando el mundo, ¿no?, desde el punto de vista geoestratégico, me parece que no sería necesario, ¿no? Y es más, el riesgo es mucho mayor, ¿no?, porque evidentemente el daño que está produciendo un Estado Islámico o Al-Qaeda en su momento, pues es mucho mayor del que se pudiera conseguir pues intentando tener el control, ¿no? O sea, que yo creo que Estados Unidos, tras la caída del muro de Berlín o la Guerra Fría, tenía ya un control del mundo, se quedó como potencia hegemónica y podía haberlo, en fin, gestionado mejor sin necesidad de esas cosas, ¿no? Yo me resisto a creer que, digamos, se llegue a esos niveles, ¿no? Por otra parte, el Estado Islámico es obvio que, en fin, es un asunto que va a costar mucho todavía erradicarlo, ¿no? Que, en fin, estamos viendo cómo los llamamientos a integrarse en el Estado Islámico están surgiendo y alcanzando pues a todos los países occidentales, ¿no?
¿Qué puede motivar a una persona que no tiene ningún tipo de conexión con la cultura musulmana, con el Islam o con la cultura del Medio Oriente a unirse a una formación como el Estado Islámico? Eso fundamentalmente es el desconocimiento de lo que pretenden, ¿no? Claro. Quizás es una idea esta de que están luchando por una causa que de pronto también lo hemos vivido aquí en Europa, cuando la guerra de Bosnia y tal, pues hubo gente que se fue a combatir con uno de los grupos, con unos o con otros, ¿no? Bueno, hay gente siempre para todo este tipo de cosas y yo creo que fundamentalmente es el desconocimiento, porque también estamos viendo que muchas de esas personas que se han ido a combatir con el Estado Islámico, algunos que han podido regresar, que no han muerto en el combate o qué tal, o, en fin, digamos, vuelven diciendo, no, esto no es lo que yo pensaba, y tal, pero eso va a seguir existiendo, por desgracia, ¿no? Inevitable conectar el tema del Estado Islámico con y de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, la guerra en Siria, el surgimiento del Estado Islámico, el reclutamiento de ciudadanos europeos para el Estado Islámico, con esta noticia que está frecuentando mucho las primeras planas y que está en el orbe internacional, que es la posibilidad de los pactos entre Estados Unidos, de los pactos nucleares entre Estados Unidos e Irán. Vamos a ver primero un video que nos tienen preparado para informarnos un poco más sobre este asunto y seguimos conversando con Luis Ayón. Irán vive las últimas horas previas al previsible anuncio de un acuerdo nuclear entre su país y las potencias del grupo 5+1, agotado y optimista por la interminable espera y las continuas ampliaciones del plazo límite. Mientras envían a los delegados de Irán y Estados Unidos junto con China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania, dan forma a los últimos retoques a este acuerdo nuclear, en las calles de Teherán la gente vive con calma las evoluciones del acuerdo. Para algunos jóvenes como Iman se trata de un acuerdo que el país lleva esperando mucho tiempo. Estoy muy contento porque después de 12 años el expediente nuclear que ha perjudicado millones de riales a mi país y a mi gente se está eliminando. Quizás esta tranquilidad de la calle es por la prolongación de esta última ronda de Viena, que tardó mucho haciendo que la gente esté un poco perdida. Pero mañana celebraremos la fiesta nuclear. Una ciudad que tras una jornada llena de rumores y noticias sobre la inminencia del acuerdo espera por fin mañana culminar de manera positiva este largo proceso negociador que ha alargado el límite establecido hasta en 4 ocasiones. Escuchábamos al chico decir que después de 12 años del expediente nuclear contra Irán, pues se siente feliz porque su país, Irán, finalmente entraría en un modo de vida normal, digamos, para un país sin sanciones de tipo internacional. ¿Qué quiere decir esto, Luis Ayón? Que vamos a llegar por fin a la era de la paz sin armas nucleares, porque que lo hagan Estados Unidos e Irán, digamos, agua y aceite, es muy significativo en la geopolítica. Sí, bueno, yo creo que es importante. También es verdad que Irán se ha dado cuenta de que no puede seguir en esa situación y por otra parte también Estados Unidos necesitaba, Obama necesitaba pues conseguir algún tipo de éxito en el ámbito internacional, ¿no? Además del de Cuba, que a lo mejor no podemos hablar, pero bueno, eran, digamos que los dos necesitaban algún tipo de acuerdo pues para sobrevivir. Yo creo que las sanciones, pues hombre, siempre molestarán, pero yo creo que un país como Irán, si ha vivido 12 años, puede seguir viviendo también con las sanciones, ¿no? aunque sean muy molestas, pero también necesitan estar en la esfera internacional si no quieren quedarse estancados, ¿no? A mí me parece que es positivo. Evidentemente, Israel ya ha dicho que no, que lo considera una especie de traición por parte de Estados Unidos y que va a hacer todo lo posible para que no salga adelante, ¿no? Pero a mí me parece que siempre es positivo, ¿no?, que se lleguen a acuerdos y no que haya enfrentamientos, ¿no? Hay muchos años de enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán que no favorecen a ninguno, ¿no? ¿Quedaría Israel al descubierto? Bueno, si hay garantías de que no se está produciendo, en fin, porque eso es lo que se intenta, ¿no?, que se den garantías de que no se está produciendo uranio enriquecido con fines militares, digamos que no sería tanta desprotección, ¿no? O sea, pero en fin, yo entiendo que Israel se siente muy amenazada porque está rodeado de países, quitando algunos, a los que considera enemigos y, bueno, entiendo que los israelíes estén preocupados, ¿no? Pero, en fin, yo espero que, digamos, salga la cosa adelante, ¿no? Entre otras cosas, porque si hay algún tipo de ataque, pues, obviamente, no, el acuerdo se quedaría roto, ¿no?
Y esos éxitos internacionales de Obama, como tú mencionabas, no son un poco arriesgados, porque fíjate, ya con los acuerdos con Cuba, los conservadores chillaron. Sí. Y ya con los posibles acuerdos nucleares con Irán, pues ya el Partido Republicano está chillando. ¿Qué gana Obama así? Sí, bueno, es que realmente él no ha conseguido grandes cosas desde el punto de vista internacional en dos legislaturas y necesitaba algo, ¿no?, con lo que marcharse, digamos, ¿no? Aunque no, quizás no sé si pueden ser los mejores o los peores acuerdos, ¿no? Está, evidentemente, lo de Cuba, pues va a tener siempre oposición, lo de Irán va a tener siempre oposición, pero cualquier acuerdo siempre va a tener gente en contra, ¿no? Pero, en fin, yo no sé si ha acertado Obama o no ha acertado. Yo creo que lo veremos con el paso del tiempo, ¿no? Si, tanto en Irán, si se mantiene el acuerdo, como en Cuba, si efectivamente sirve pues para que Cuba pues termine siendo una democracia, ¿no? Cosa que, en fin, será difícil de conseguir mientras no haya algunos cambios importantes, ¿no? Y este guiño que conecta, perdón, este guiño de los Estados Unidos hacia Irán, ¿no contribuiría a mejorar un poco la situación en el Medio Oriente y sus relaciones con el mundo occidental y un poco a reducir, desacelerar el surgimiento del Estado Islámico? Sí, claro, es que evidentemente hay, bueno, hay ese enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí, que es un poquito, claro, al final Arabia Saudí ha sido la tradicional aliada de Estados Unidos, claro. Irán ha sido el enemigo, ahora digamos que eso se puede diluir un poco y a la vez estamos también en esa lucha que hay en Oriente Medio entre los dos grandes actores en la zona, que son Irán y Arabia Saudí, y que van a seguir enfrentados, ¿no? Y que siguen enfrentados, incluso pues, en escenarios pues, como puede ser el Yemen o como puede ser pues, donde se ve claramente. Entonces, evidentemente cualquier acuerdo puede, yo creo que cualquier acuerdo de paz o digamos un acuerdo de entendido, cualquier entendimiento puede contribuir a favorecer la situación en Oriente Medio, pero claro, es tan compleja y se ha complicado tanto además con la aparición del Estado Islámico y esto que, en fin, va a ser muy difícil todavía. O sea, vamos a cambiar un poco de tema, Luis. Estamos con Luis Ayón, columnista y periodista del ABC, y además tiene su propio blog de diplomas, desde donde toca importantísimos temas en el área de las relaciones internacionales y de la alta diplomacia, esa que se teje con un hilo muy fino. De hecho, para leer muchas de estas informaciones hay que suscribirse, ¿no? Porque, digamos, es lo mito lo que hay allí, como decimos, en Venezuela. Pero vamos a cruzar ahora el Atlántico y vámonos hacia Venezuela, Luis, porque quería preguntarte las relaciones internacionales entre España y Venezuela. Estado de la cuestión, ¿cómo están? Pues están en los niveles más bajos que ha habido en los muchos años, ¿no? Porque no hay manera de llegar a ningún tipo de entendimiento, ¿no? Yo creo que las relaciones con Venezuela, desde la llegada de Chávez, bueno, quizá hubo un momento inicial en el que parecía que iba a haber un entendimiento entre Hugo Chávez y José María Aznar, que yo recuerdo en algún viaje a Caracas en que José María Aznar nos comentó a un grupo de periodistas que había cenado con Chávez y que Chávez le había dicho que tenía dos referentes, que eran Fidel Castro y José María Aznar, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos, que aquello duró muy poco y enseguida pues, empezaron las dificultades en las relaciones entre España y Venezuela, entre otros motivos por la cobertura, el cobijo por parte de Venezuela de elementos terroristas de ETA en ese país, ¿no? Después las cosas no han hecho más que agravarse, el famoso ¿por qué no te callas?, aquello que todo el mundo conoció, intentos de recuperación, pero poco positivo hacia dónde ir. Las relaciones económicas, por un lado, han ido por su parte, digamos, funcionando con muchas dificultades, pero han ido funcionando, pero las políticas están bajo mínimos. La prueba es que la reciente escala que hizo un secretario de Estado español en Caracas, pues estuvieron a punto de no recibirle, ¿no? En fin, cosa que es insólito, ¿no? Porque si se quiere llegar a un entendimiento, ¿no? Como que era más fácil hacer o tejer relaciones diplomáticas con Chávez, porque sí, efectivamente después de aquel famoso ¿por qué no te callas?, pues sí. El rey y Chávez terminaron
vamos, bromeando, ¿no? Eran dos sujetos campechanos que en ese momento sí sostuvieron una diferencia, pero después están como que en sus propias aguas. Sin embargo, con Maduro pudiera existir esa posibilidad. Vamos a escuchar un poco una de las perlas que le ha dedicado Maduro al gobierno español. Muy corrupta el señor Rajoy, muy corrupto. Es el padrino político y el brazo financiero de la derecha fascista venezolana. Ellos salen a tomarse fotos. Por ahí salió un diputado de apellido Borges, ustedes conocen. Fotografiado por aquí y fotografiado por aquí. Con los bandidos que ahora están presos en España porque se les descubrió una red de mafiosos y de corruptos que tiene asqueada a España y a Europa. Maduro habla allí de los bandidos que están presos en España, pero no sabemos si son los bandidos oligarcas que comisionaron, por ejemplo, 90 millones de euros y que están vinculados con el caso del Banco de Andorra. ¿En qué quedaría ese caso? Sé que no tiene nada que ver con la diplomacia internacional, pero tú sabes algo. Lo desconozco desde el punto de vista técnico y tal, pero en fin. Vale, vamos a escuchar otra de las perlas que Maduro le dedica a Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Si nos buscan, nos encuentran. Ya nos encontraron, pues, yo lo digo. Se acabó. Se acabó, Rajoy, tus abusos. Se acabó. Ya se acabó. A Venezuela se respeta. Que lo sepa España entera. A Venezuela se respeta. Y lo digo aquí, en la cuna de Simón Bolívar. A Venezuela se respeta, caballero. Ya basta de abuso. Que las cortes opinan. Vayan a opinar de su madre, pero no opinen de Venezuela. Ya basta. Por vía diplomática alerté durante meses al presidente Rajoy y a todas las cortes de España. Por vía diplomática lo dije. Con paciencia lo dije mil veces. No se metan con... Yo que no estoy muy seguro si cuando Maduro habla de las cortes españoles estará pensando, no sé, en una escena de película con el rey en la época medieval y habla de la corte, digamos una corte medieval del siglo XV, o si realmente entenderá que está hablando, vamos, de uno de los principales poderes dentro de la administración y de la organización pública española. Pero en fin, ¿qué esperanzas tiene la diplomacia española o qué está haciendo la diplomacia española para retejer las relaciones, aunque sea de manera subterránea, digamos? Bueno, yo he notado, desde luego en estos últimos años, que ha habido tantos enfrentamientos con Nicolás Maduro, yo creo que ha sido más frecuentes que con con Hugo Chávez, la diplomacia española ha tratado de no responder, de no entrar en una escalada en fin, pues cuando Venezuela ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, pues no ha habido una reacción normalmente, ¿no? Una sola vez, no había una reacción de hacer la misma medida, en fin, han intentado no entrar en las descalificaciones, en fin, para no romper, digamos, ese pequeño hilo que pueda existir con un país como Venezuela, con el que, de luego, no es lo mismo la relación de Suecia o de Letonia con Venezuela que la de España con Venezuela, claro, es que es una cuestión, en fin, que Venezuela se siente en España como muy nuestro, ¿no?, también, ¿no?, muy sobre todo en algunas zonas que tiene, como Canarias, que tienen muchas personas allí, ¿no? Es decir, yo creo que no se quiere romper, evidentemente, ni con ningún país iberoamericano la relación, incluso en los momentos más difíciles, pero es de recordar que Maduro no lo pone muy fácil, ¿no? Porque los continuos ataques, insultos, llamando terroristas o diciendo que desde España se apoya el terrorismo, en fin, es una cosa bastante poco presentable, ¿no? Hasta el punto de que ha habido una vez que llamar a consultas al embajador, porque, en fin, duró muy poco, porque en el primer momento que parece que hubo alguna mediación por parte de Brasil y de Ecuador, en el primer momento que Maduro dijo unas palabras un poquito aceptables para España, pues volvió el embajador, ¿no? Es decir, que no se quiere romper, yo creo que no solo por los intereses económicos que hay allí, como por una cuestión afectiva también, ¿no?, de Venezuela, con Venezuela, perdón. Ahora, ¿usted está conforme con el comportamiento de la diplomacia española y del gobierno español con respecto a la ayuda que tiene que brindarle a sus ciudadanos, los ciudadanos españoles que aún mantienen empresas
y que están siendo atacados por las políticas del gobierno de Maduro. Le estoy hablando de empresarios, de gente, de comerciantes, de esa masa de inmigrantes, de españoles que fueron a Venezuela, que salieron de España hace décadas para trabajar, pues, y montar sus negocios. Le estoy hablando de hombres que incluso han hecho huelgas de hambre frente a la embajada española y frente al consulado español en Caracas y que no han obtenido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno español. ¿Esto no significa que tenemos un doble discurso en la diplomacia? Bueno, yo creo que creo que siempre en la diplomacia internacional hay un cierto grado de cinismo. No me refiero solo a este caso, sino que, en fin, muchas veces se hace la vista gorda a ciertos casos de violación de derechos humanos, por ejemplo, en China o en algún otro país, pues por motivos económicos. Entonces, aquí yo creo que se pretende no romper esa relación con Venezuela, pero es obvio que quizá en algunos momentos se debería exigir un poquito más de ayuda a las empresas españolas o a los españoles que fueron expropiados en su momento y que necesitarían un poquito más de respaldo, eso es verdad. Pero a veces priman las cuestiones más de tipo general que las de tipo particular y siempre con la esperanza de que no se vaya más. Por otra parte, siempre se piensa que si se mantiene esa relación sin cortar los lazos, pues al final se perjudica menos a las empresas, digo en términos generales, ¿no? Porque quizá haya personas a lo mejor que se vean perjudicadas, obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las amenazas que ha habido siempre de Maduro de que se van a revisar las relaciones con España o las relaciones económicas, al final se han quedado en nada, ¿no? Quizá si hubiera habido, digamos, un enfrentamiento más fuerte, a lo mejor eso hubiera tenido otra continuidad, ¿no?, por parte de Maduro. Yo entiendo que las personas que están en Venezuela o que han tenido intereses en Venezuela no se vean suficientemente protegidas, a lo mejor, por España o quieran más, pero poniéndose en la parte del gobierno español, imagino que prefieren que prime la relación con Venezuela todavía, ¿no?, con la esperanza de que cambien las cosas, ¿no? Pero eso es un poquito grave, ¿no? Obviamente, estamos hablando de la realpolitik. Claro, efectivamente, es lo que he dicho al comienzo, que en eso de las relaciones internacionales, pues hay una realpolitik que, en muchos casos, ¿no? Porque, bueno, digo, por volver a otro país, claro, obviamente, ahora todo el mundo quiere ir a Cuba, todo el mundo está yendo a Cuba, todo el mundo, ya nos hemos olvidado de los disidentes que están en Cuba, nadie habla de los disidentes anticastristas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo ha visto la posibilidad de negocios o de posibilidades, en fin, de apertura y tal. Es una pena, ¿no? Porque yo creo que muchas veces pues hay que poner por delante las otras cosas, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Que priman más pues los intereses generales que a lo mejor los de apoyar a una persona. Pero entonces estamos frente a, muchos académicos lo comentan, ¿no?, la muerte de la política y la reificación de la economía. Bueno, es que es lo que decía, porque, por ejemplo, yo lo estoy viendo muy claramente con Cuba, ¿no? Me parece que está siendo muy claro, ¿no? O sea, que durante mucho tiempo se ha estado forzando al régimen castrista a que hiciera cambios, apoyando a los disidentes y tal, y de pronto, en el momento que ha habido un mínimo de apertura económica, en el momento que Estados Unidos, en fin, que se ve que hay una posibilidad de que se ponga fin al embargo y que la gente ve las posibilidades de negocio allí, pues ya nadie habla de los disidentes, ¿no? Nadie habla de los intereses económicos de España incluso pudieran obligar a la diplomacia española a olvidarse de que en Venezuela está refugiado un terrorista como de Juana Chávez. Bueno, se ha pedido la extradición formalmente por la Audiencia Nacional, pero con muy pocas esperanzas, yo creo, ¿no? O sea, que eso se va a seguir pidiendo, pero hemos visto en casos anteriores que no se ha conseguido nada, porque el gobierno de Maduro pues mira para otro lado y no hace nada absolutamente, ¿no? O sea, que renunciar no van a renunciar, se va a pedir, pero es obvio que no hay muchas posibilidades de actuar si el gobierno no quiere actuar, en fin, salvo romper relaciones, pero yo es que creo que eso no está en el horizonte del gobierno español, de romper relaciones con Venezuela, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto casos, ¿no? El caso de Arturo Cubillas, que en fin, me parece que tiene la nacionalidad venezolana y tal, entonces a lo mejor complica más las cosas, pero es obvio que no se va a conseguir mucho, me da la impresión, porque yo recuerdo muy pocos casos en los que Venezuela haya concedido la extradición o haya entregado algún miembro de ETA
de los refugiados allí. Me parece que hubo dos o tres casos, no sé, en los años 90 y tantos, con Aznar en el gobierno, me parece que se entregaron a dos o tres, pero poco más. Sí, las relaciones entre Venezuela y España en ese sentido no digamos que han sido tensas, pero sí ha habido mucha colaboración y de hecho hay expresidentes como por ejemplo Rafael Caldera que siempre mantuvo una relación muy estrecha con la comunidad vasca inmigrante en Venezuela. Y quizás eso ha ayudado mucho a que en determinados momentos Venezuela sí haya concordado con España ciertos procedimientos en los cuales es necesario pues, poner a raya el funcionamiento sí, de terroristas DETA que están en Venezuela. Y lo que me preguntaba en estos momentos es, ¿aquella diplomacia de los años 90 se parece en algo a esta diplomacia después del 2010 con Maduro a la cabeza? ¿Qué puntos de conexión, qué puntos de encuentro, qué diferencias encontramos allí hablando de España y de Venezuela? Yo creo que es muy difícil mantener una relación diplomática normal con un gobierno como el de Nicolás Maduro, ¿no? Porque es un gobierno populista, evidentemente, como lo era el gobierno de Chávez, pero yo creo que acentuado y sin el carisma que pudiera tener Hugo Chávez, ¿no? Entonces, es muy difícil, pues porque lo que hemos visto en el vídeo es que enseguida cuando hay un problema se tiende a echar la culpa al exterior, ¿no? A los ejes del mal, Washington, Colombia, Bogotá, Madrid, o a en fin, los conquistadores españoles, en fin, lo que hace los regímenes populistas, que es bueno buscarse un enemigo exterior. Bueno, hemos visto Cuba ha estado muchos años, no que vuelva a Cuba, pero es que me parece bastante claro. Pero ha estado muchos años viviendo del embargo, o que ellos llamaban bloqueo, por parte de Estados Unidos, que le servía como argumento para el pueblo, ¿no? Que es al que dicen representar, ¿no? Y un poco para ir cerrando, ya que estamos hablando de Cuba y de Venezuela, y por supuesto un socio importante como España, pero desde tu punto de vista como periodista y como especialista en relaciones internacionales, ¿cómo ves esa mutación de las relaciones entre España y Venezuela después de los pactos con Estados Unidos? De los pactos de... No los pactos de iraníes, sino de Cuba. Digamos los acuerdos de Estados Unidos con Cuba y la apertura de Cuba hacia el mundo. Sí, hombre, yo creo que... yo no sé si Cuba tiene mucha verdaderamente intención de hacer grandes cambios, pero es verdad que ha cambiado el escenario en la zona, con lo cual yo creo que la situación de Venezuela va a ir empeorando, digamos, en la zona, ¿no? Porque, digamos, lo que se ve en Iberoamérica, en América Latina, es que los países que están progresando son los países que están en otra órbita distinta del populismo y que la influencia de Venezuela cada vez es menor, ¿no? Porque, bueno, primero porque no tiene medios, no tiene dinero para seguir financiando esos países y porque, digamos, algunos otros países populistas están siguiendo su propia dinámica, ¿no? Como, pues, Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que, en mi opinión, el régimen venezolano va a seguir aislado, ¿no? No sé qué pasará en las elecciones de diciembre, si realmente pues, puede haber un cambio o no, pero si consigue mantenerse, cada vez estará más aislado y yo creo que las relaciones serán muy difíciles, ¿no? O sea que, claro, porque no va a tener apoyos por ningún lado. O sea, España está apoyando ahora a los países de la Alianza del Pacífico, pues para... Claro. Sus relaciones con Europa, levantamiento de exigencia de visados y cosas de este tipo, porque digamos que son los países donde están funcionando las cosas, ¿no? ¿Y qué podría ocurrir para que Venezuela recibiese una respuesta más contundente por parte de las organizaciones internacionales? Vamos, no quiero decir que no haya apoyo, que sí lo ha habido, pero muchos de los protagonistas de las franjas de oposición en Venezuela, de la coalición opositora, aunque están conformes, van un tropo, es decir, sí, pero no. He recibido ayuda, pero necesito mucha más ayuda por parte de los distintos organismos, entidades, órganos de representación internacionales para poder recuperar el camino de la democracia en Venezuela. Bueno, hombre, evidentemente yo entiendo que necesiten ese apoyo y yo creo que se les está dando, ¿no? Porque lo que acabamos de ver aquí en España también, ¿no? Cuando han estado aquí las sí. cosas de Ledezma y de López. La firma de los alcaldes también. Claro, pues, quiero decir que digamos que ese apoyo se está dando y además
yo creo que es muy bueno que se esté dando no solamente por gobiernos conservadores, sino que se está dando también por personalidades del ámbito socialista también. O sea, que yo creo que ese aumento cada vez es mayor, el apoyo internacional, ¿no? Pero bueno, evidentemente también tiene que haber algo por parte de la oposición venezolana, que no pensar que todo les va a venir dado de fuera, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en fin, algunos informes de los que disponía el gobierno español decía que o hay una unidad de la oposición en estas elecciones en diciembre, o Maduro, que se va a ocupar de que no exista esa unidad, pues volverá a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que seguir habiendo ese apoyo, que creo que está empezando a notarse, ¿no? Y también, por otra parte, yo creo que la oposición, digamos, tiene que... En fin, quizá yo no conozco en detalle, no soy el más indicado a lo mejor para decir cosas de la oposición interna, claro, venezolana, pero en fin, que haya una unidad para intentar, bueno, pues, ganar las elecciones, ¿no? Y cambiar algo en Venezuela. Yo creo que ahora mismo podría ser posible, ¿no? Y si no, pues cuanto más tiempo pase va a ser peor, ¿no? Vale, muchas gracias a Luis Ayón, columnista español, especialista en relaciones internacionales, en diplomacia. Escribe para el ABC, uno de los principales diarios españoles. Tiene su blog de Diplomat y también su blog dentro del diario el ABC.0, si no me equivoco. Terminal cero. Terminal cero, donde nos informa y nos mantiene al día sobre las cuestiones diplomáticas, y esperemos que sigas escribiendo sobre Venezuela. Esperamos ver alguna columna tuya precisamente analizando ese tema tan interesante sobre el flujo de las relaciones entre España y Venezuela, el estado de la cuestión y qué va a pasar o qué pudiera pasar más adelante. Sí, muchas gracias, Luis. Nosotros volvemos dentro de pronto con el informativo. Adelante. Gracias.